Well, hello, Red Book. This is our final chapter. Let's study. Chapter 13 of our book. Chapter 13. We will have four videos. What we will learn today, lesson one: pronoun review notice lesson one lesson two lesson three lesson four and then the final test final test that's in august it's in agosto today we are reviewing vamos a repasar pronouns what is a pronoun pronombre nombre masculino palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear Su nombre como uno propio. ¿Y por qué? ¿Por qué no queremos emplear nombres? Vamos a ver la vida sin pronombres, cuando siempre hay que usar el nombre. Vamos a ver. Aquí está Pablo. Pablo come el chocolate de Pablo porque el chocolate gusta a Pablo. ¿Qué? No, mejor. Vamos a evitar el nombre de Pablo un par de veces. Vamos a ver. Aquí está Pablo. Él come su chocolate porque le gusta. Mucho mejor, ¿verdad? Pronombres. Pronouns. Y en inglés ya aprendimos muchos. Ya aprendimos un buen. Tenemos sujetos. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. ¿Te acuerdas cuáles son en inglés? Pon el video en pausa y recuerda los pronombres sujetos en inglés. ¿Ya lo pausaste? OK. I, you, he, she, it, we, they. ¿Qué tal los objetos cuando recibes la acción? Me, te, lo, la, le. Nos. ¿Cuáles son en inglés? Toma un momento para recordarlos. Trabaja tu memoria. Otros que vimos reflexivos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, reflexivos. Toma otro momento, trabaja tu memoria. Si ya lo pausaste, si ya te acordaste, te revelo. Ok, vamos a trabajar con estos. Esto es repaso, ya lo aprendiste, pero ahora vamos a trabajar la memoria. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Incorpora muchos pronombres que vimos. Vamos a verlo. Hay dos mujeres hablando. Las dos mujeres son las personas A y B. What's Johnny doing? He's getting dressed. Does he need any help? Ayuda, necesita ayuda. I'll be glad to help him. Estaría feliz ayudarlo. No. That's okay. He can get dressed by himself. Puede vestirse él solito. Parece que una de las mujeres cree que Johnny es autónomo y capaz él solito y la otra quiere ayudar. Bueno, vamos a seguir el patrón, pero con otro ejemplo. You, you, you. Punto video en pausa en voz alta. Practical diálogo. La respuesta es: What are you doing? I'm doing my homework. Do you need any help? I'll be glad to help you. No, that's okay. I can do my homework by myself. By myself. Yo solo. Otra vez. Practicalo. What are your children doing? They're making lunch. Do they need any help? I'll be glad to help them. No, that's okay. They can make lunch by themselves. By themselves. Good. I must pronombres. More pronouns. Adjetivos posesivos. Mi, tu, su, nuestro, vuestro. Si eres de España. ¿Cuáles son en inglés? Trabaja tu memoria. Mm. My, your, his, her, our. Y sustantivos posesivos. Sustantivos, el mío, el tuyo, la suya, el nuestro. ¿En inglés? Mine, yours, his, hers, ours. Trae ese al final de casi todos. Si para ti esta tabla no lo conoces bien, tómale captura de pantalla. Y apúntalo en tu libreta. Vamos a trabajarlo. Aquí es el diálogo. I just found this watch. Is it yours? No, it isn't mine. It might be Fred's. Hey, ¿por qué la apostrofe ese? Ah, es posesivo de Fred. El reloj de Fred. Fred's. He lost his a few days ago. Really? I'll call him right away. When you talk to him, tell him I said hello. Wow, personas muy honestas, ¿verdad? Qué integridad. Me encanta. Okay. Lo hacemos ahora con Umbrella. Pon el video en pausa y resuélvelo en voz alta ahora con Umbrella y Kate. Te espero. I just found this umbrella. Is it yours? No, it isn't mine. It might be Kate's. Kate's. She lost hers a few days ago. Really? I'll call her right away. When you talk to her, tell her I said hello. Muy bien. Esto es todo por hoy. Eso es un repaso de pronouns. Your homework is page 120, 121 in your workbook. Y hay muchos pronombres. Y realmente es un trabajo de memorización. Así que, mira en la pantalla. Dice práctica extra en la descripción del video. Si tú vas aquí al fondo en la descripción, creo que tendrás que picar un botón. Pero vas a ver cuatro enlaces, cuatro links. Uh, con sitios webs, con trabajo extra, si no lo tienes dominado, domínalo. Es cuestión de memorizar. Goodbye. Yo tuve un susto recientemente. Alguien a quien amo se enfermó. Esos días de covid son días que nos hacen cuestionar qué de verdad importa porque la vida es corta y nadie es invencible y nada es invulnerable entonces en este contexto yo quiero compartirte buenas noticias hay un camino que tú puedes tomar que se dirige hacia el creador que ama tu alma hay una verdad, entre muchas opiniones hay una verdad absoluta y hay vida, hay vida para ti y se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Puedo decir de forma personal que Él me ha cambiado la vida transformándome de una persona egoísta y arrogante en una nueva criatura. Él me ha transformado, es mi esperanza para hoy. Y también es mi esperanza cuando un día yo llegue a las puertas de la eternidad. Él es mi esperanza y también puede ser la tuya.